¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal de YouTube y quiero contarles que hoy vamos a ver peinados. Peinados recogidos, peinados peinados casual, peinados que realmente son peinados que nos piden en el salón continuamente, ¿no? Me habían pedido muchísimos suscriptores que mostrara peinados. Como siempre les digo, hay diferentes maneras de peinar. Hay una manera de peinar que por ahí es para mostrar un poco más la habilidad que tiene cada uno para peinar, un poco peinados mucho más elevados, con mucho más trabajo, pero que en realidad, a mi manera de ver, esos tipos de peinados la gente no nos va a venir a pedir al salón continuamente. Hoy lo que vamos a ver son peinados que son realizables y utilizables. ¿Qué quiere decir eso? Peinados que puede venir cualquier clienta y pedirte cómo hacerse un peinado, cómo recogerse el cabello, cómo llevarse una melena hacia un lado. Bueno, vamos a mostrar toda esta semana diferentes tipos de peinados. Este es el primero que quiero compartir con todos ustedes, así que si les gusta, poner me gusta, suscribirse al canal, sugerir nuestro canal, compartirlo con todos nuestros colegas y muchísimas gracias por estar del otro lado. Y como venimos hablando, hoy vamos a comenzar con nuestro peinado recogido. Vamos a hacer la nuca baja, vamos a dividir en tres partes la nuca, vamos a hacer una coleta para poder peinar todo el cabello. Estamos trabajando con un cabello muy abundante, con mucha cantidad, entonces vamos a aprovechar el mismo cabello para hacer un relleno y poder trabajar, como les dije anteriormente, en la nuca baja. Estos son trabajos que no tienen preelaboración, son trabajos directamente del salón, y siempre lo digo a todos mis alumnos cuando explico lo que es peinado: uno tiene que dejar liberar la mente y poder crear en el momento, sin copias, sin estar trabajando como lo hacen los demás, sino teniendo las herramientas como para poder ir armando un peinado, ¿no? Por supuesto. Ahora, como pueden ver, hemos tapado la banda de goma que le hemos puesto para que no se vea, aunque va a ir todo tapado, pero bueno, vamos a taparla. Ahora vamos a darle un poco de movimiento al cabello. Como siempre les digo, cuando trabajan con pelos lisos, siempre hacerle movimiento. Si trabajan con pelos rizados, primero estirar el cabello y luego darle movimiento, porque el movimiento del pelo ondulado o rizado no es el mismo que cuando lo hacemos con una plancha o lo hacemos con un cepillo y secador o con un rulo, con un rulero, como quieran llamarle. Vamos a cardar el cabello o batirlo y vamos a ir armando, como les dije, el relleno para poder anclar todos nuestras horquillas en este lugar. Entonces, lo que vamos a hacer es, como les dije, ir cardando el cabello o ir batiendo el cabello. Una vez que tenemos todo el cabello batido, lo que vamos a hacer es aprovecharlo y ponerlo en la zona que estamos trabajando, que estamos peinando, para que nos sirva como relleno el propio cabello de la modelo o de la clienta en este caso. Que quiero agradecerle a Sofía la buena voluntad ahí para poder peinarla y para poder filmarla. Y agradecerle también a todas mis clientas que siempre nos dejan filmarlas para poder mostrarle a todos ustedes. Bueno, vamos a con el primer lateral, vamos a llevarlo hacia uno de los lados. Como pueden ver, habíamos trabajado con tres laterales, con tres divisiones, perdón. En la nuca, en el centro hemos hecho una maraña de cabello para poder utilizarlo como relleno. Y ahora llevamos un lateral hacia un lado y el otro lateral hacia el otro. Cardamos o batimos un poco la raíz para que no nos quede aplastado el cabello, sino que tenga un poquito de volumen. Hacemos bien la división y llevamos el otro hacia el otro lateral. Como les digo, esto no tiene preelaboración, es un peinado. Llegó la clienta, necesitaba un peinado para fiesta y acá se lo estamos haciendo.
sin haber hecho ni siquiera una prueba de peinado. Muchas veces llegan las clientas al salón que necesitan un trabajo de peinado de momento y bueno, uno tiene que estar capacitado o entrenado. Más que nada, yo siempre digo ese entrenamiento para poder armar cualquier tipo de trabajo en el momento que nuestra clienta lo necesite. Vamos a con lo que nos ha quedado de las puntas del cabello, que hemos trabajado de uno de los laterales, lo llevamos hacia el centro. Y seguimos dándole forma a lo que va a ser nuestro peinado. Ahora vamos a llevar el otro lateral. Va, el otro cabello que nos había sobrado del otro lateral, como pueden observar. Y terminamos con todo lo que es la zona de la nuca baja. Ahora lo que vamos a hacer es, como tenemos muchísimo cabello, vamos a trabajar. Hemos escondido un montón de cabello en la zona primera que hemos peinado, que hemos trabajado, como había dicho anteriormente, dividiendo en tres zonas la nuca. La del centro la utilizamos para hacer el relleno con el propio pelo de la modelo. Y ahora lo que vamos a hacer es darle un poco de forma al cabello de lo que es uno de los laterales con nuestra plancha. Y luego lo vamos a torzar. Vamos a hacer una torzada. Fíjense que torzamos el cabello y lo llevamos hacia la nuca. También todo hacia el mismo lado donde tenemos nuestro peinado principal. Si queremos, podemos tirar un poquito de la torzada para que se abra un poquito más y no nos quede tan cerrado y que no nos quede, que nos dé un poquito más de vista. Siempre cuando abrimos un poquito el cabello, nos da un poco más de vista nuestro peinado. Entonces, fíjense que ahí, a pesar de estar tirante, la he abierto un poquito más. Y ahora con el otro cabello estamos haciendo una trenza. La trenza la pueden hacer hacia abajo o hacia arriba según el efecto que quieran lograr. Las trenzas también es bueno abrirlas. Hoy se está utilizando muchísimo el abrir la trenza para que quede una trenza con más volumen, que se note mucho más la trenza. Y tirando en forma suave vamos a poder lograr ese efecto, que también se puede hacer una flor con una trenza. Ahora el otro lateral, como pueden observar, para no repetir, en vez de torzar, lo hacemos, lo dejamos con una pequeña ondita para poder darle forma al otro lateral, sin que sean los dos laterales iguales. Ahora nos va a quedar el cabello que teníamos de los laterales. Ese cabello le vamos a dar movimiento también con plancha. Fíjense que yo trabajo muchísimo con la plancha para dar movimiento y para trabajar mucho más fácil el cabello. Ahora lo que vamos a hacer es darle terminación, un poco de forma a lo que es el peinado, un poco de que tenga un poco de vista, digo yo. Pero esto, una vez más les digo, es parte de el toque personal de cada uno de nosotros cuando trabajamos peinados recogidos. Cada uno tiene una forma particular de terminar sus peinados, que eso es lo que hace que seamos únicos e irrepetibles. Trabajar, como les dije anteriormente, con nuestro estilo de trabajo, no trabajar con el estilo de trabajo de otros, sino tener las herramientas necesarias para poder crear un peinado. Y luego, utilizando todas las opciones que nos da el peinado, hacerlo y crearlo a nuestra manera. Los que no están suscritos, suscríbanse, que esta semana vamos a estar viendo muchísimos más peinados. Así que a suscribirse y a sugerir el canal.
Como pueden ver, estamos terminando el peinado. Y este es nuestro peinado del día de hoy. Ya les digo, vamos a seguir mostrando muchísimos más peinados acá en Ricardo Luengo Peluqueros. Así que sugieran el canal, compartan con sus amigos y comenten o pregunten lo que quieran preguntar. Como siempre les digo, son trabajos no preelaborados, sino trabajos de salón realizados con clientas que vienen al salón y que se quieren peinar o hacer cualquier tipo de trabajo. Bueno, espero que les guste el video del día de hoy y quiero contarles que esto no termina acá, que vamos a seguir trabajando con lo que es peinado. Como les había prometido, esta semana vamos a subir varios peinados que hemos hecho acá en el salón, peinados casual, peinados de que pueden utilizarse continuamente para cualquier tipo de fiesta o cualquier tipo de evento. Muchísimas gracias por estar del otro lado, suscribirse al canal, compartirlo, ponerle me gusta y por supuesto que nos seguimos viendo acá en YouTube, en Ricardo Luengo Peluqueros, en el próximo video y seguimos viendo mucho más peinado. Ah, no me quiero olvidar de recordarte que los martes y viernes estamos haciendo reto de color. ¿Qué es el reto de color? Primero el martes vamos a hacer el diagnóstico y el viernes el paso a paso del trabajo. Vos podés participar, vos podés comentar y, por supuesto, no te quedes afuera. Sugerilo, compartilo y comentalo con todos tus amigos.